Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra. Y en este caso, gente, vamos a ir con las nuevas cartas ya mostradas de la región Aguas Estancadas, así como el nuevo campeón Fizz. Y en este caso vamos a dividir el vídeo en una especie de dos segmentos. Uno primero, donde vamos a analizar esta nueva mecánica que nos han enseñado este nuevo campeón, las nuevas cartas. Y una segunda parte del vídeo donde veremos las mejores sinergias con Fizz, así como los mazos que más están sonando para combear con él. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, como siempre vamos a empezar con el nuevo campeón. Tenemos a Fizz, que es un coste 1, al igual que Teemo, gente. Se trata por 1 de mana, un 2-1, que cuando lanzamos un hechizo consigue ilusión y además deja de ser objetivo de cualquier hechizo enemigo. Pero luego en la segunda parte del vídeo ya entraremos más en detalle con esto. Y además se mejora cuando hemos lanzado 6 hechizos o más en esta partida, ¿vale? Fizz mejorado es exactamente igual que su versión sin mejorar, también consigue ilusión y deja de ser objetivo de hechizos cuando lanzamos un hechizo nosotros mismos. Y además, si consigue golpear al nexo, creamos un carnaza para tiburones, que es esta carta que tenemos a su derecha, que se trata de, por coste 4, un hechizo lento que concede vulnerable a un enemigo e invocamos un dientes largos. Ya sabemos que vulnerable significaba algo así contrario a contendiente, ¿no? En lugar de poder elegir quién nos bloquea, podemos elegir esa unidad enemiga que bloquea al atacante que nosotros queramos. Y además tenemos ese dientes largos, que se trata de un 5-1 con abrumar. Por lo tanto, tal y como vemos en el vídeo de presentación del nuevo campeón, podemos utilizar este dientes largos para tradear con esa unidad enemiga que ha adquirido vulnerable para que Fizz pueda golpear al nexo y así crear otro carnaza para tiburones ronda tras ronda. Además, si echamos un vistazo al resto de cartas, tenemos Nortua, que se trata por 1, un 2-1 con armonía. Nueva mecánica, gente, simplemente consiste en que cuando jugamos algo que tiene armonía, recuperamos uno de maná para hechizos, ¿vale? Rellenamos un punto de maná spell. Además tenemos también otra carta, otra unidad por coste 2, se trata de un 1-2, criaturas de coral, también con armonía, que cuando se invoca creamos un hechizo aleatorio de coste 1. Por lo tanto, después de jugar esta unidad, ya que recuperamos un punto de maná y creamos ese hechizo aleatorio en mano, podremos jugarlo. Ya sabéis que yo estoy muy a favor de la creación de hechizos random en mano, como puede ser por ejemplo Karma, porque todo esto pues favorece que un mazo sea más dinámico, que sea más random y que sea más divertido. Luego tenemos una unidad por coste 3, que se trata de Burbujoso, también tiene armonía, ¿vale? Por lo tanto también nos devolvería ese punto de maná spell cuando lo jugamos. Y se trata de una unidad que tiene elusivo, pero no tiene ataque, es un muro 0-6, ¿vale? Es un muro contra elusivos, una carta que se estaba pidiendo bastante, ¿no? Una opción para poder frenar a los mazos elusivos desde la mesa, pero no es capaz de atacar, pero sí que nos va a dar defensa contra ellos. No parece una carta que destaque demasiado, tampoco ninguna de las anteriores, pero sí que es cierto que este tipo de unidades que estamos viendo con armonía van a ir en mazos muy centrados al juego de hechizos, ¿no? Mucho al juego desde la mano, con ráfagas, con hechizos veloces. Por lo tanto, pues puede llegar a ser interesante tener un muro 0-6 que en cualquier momento podemos inflar para bloquear a un elusivo y no solo bloquearlo, sino además también matarlo. Luego tenemos a continuación un hechizo veloz por coste 4, Gamberro Juguetón. Eliminamos un aliado en ataque del combate y preparamos el ataque. Supongamos que estamos atacando con toda la mesa, qué sé yo, gente, con 3 unidades, con 4, con 5, y por lo que sea el enemigo pues tiene por ahí un bloqueo fuerte para acabar con una de nuestras unidades, o también puede que lo mate directamente o que acabe con él directamente desde la mano. Pues lo que podemos hacer con este hechizo veloz es jugarlo después, quitamos ese aliado que estaba atacando y aparte de salvarle la vida, si no jugar nada en consecuencia, pues prepararíamos también el ataque. Es una carta relativamente cara porque recordemos que ya tenemos un prepara de ataque de Demacia, coste 3, y que no requiere la carta ser jugada en la fase de combate. A ver, porque esta carta sí que es cierto que tiene dos efectos en uno, pero tiene un abanico de posibilidades de jugarla bastante reducido, porque requiere que estemos en fase de combate y que estemos atacando nosotros. Si no estamos en combate y no estamos atacando, no podemos remover un aliado que esté en combate y no podemos preparar el ataque. Por lo tanto, habrá que esperar a ver todo el resto de cartas que todavía no nos han mostrado para ver cómo cuaja todo esto en el meta. Y a continuación, gente, después de bastante rato, pues viendo opiniones de, según yo, los mejores jugadores de Legends of Runeterra, ¿vale? Porque son gente que llevan desde la Closed Beta,
que son maestros de los primeritos del mundo. Pues he estado un poquito leyendo sus opiniones, qué les ha parecido todo esto que ha salido recientemente, las nuevas mecánicas y también la opinión general de la gente, pues en Reddit, en comentarios en Twitter, y todas estas opiniones más la mía propia es lo que quiero trasladar a vosotros y traeros un poquito en modo de resumen en esta segunda parte del vídeo. ¿Cómo piensan los jugadores más tops y cómo piensa la comunidad en general que se jugará este nuevo campeón Fizz y estas cartas en general que se nos van mostrando hasta ahora de la nueva región? Una de las cosas que he leído repetidas ocasiones es, por ejemplo, la opción de tener un mazo que sea con Fizz y con Lee Sin, ¿vale? Ya que ambos son campeones que giran en torno al juego de hechizos y que además, si echamos un vistazo al conjunto de cartas que se nos mostró junto a Lee Sin, teníamos varios hechizos de coste relativamente bajo, veloces y ráfagas, que además tras jugarlo generaban más hechizos ráfagas. Por lo tanto, estos son muchos hechizos con un coste muy bajo que tienen muy buena sinergia para hacer que Fizz no sea objetivo de hechizos, gane elusivo y se mejore rápidamente. Por lo tanto, tendríamos ahí una transición bastante cómoda de jugar la primera parte de la partida, ¿no? Lo que sería el early, enfocado bastante a Fizz, y cuando llegaríamos al mid-late de la partida ya giraríamos en torno a nuestro campeón Lee Sin para terminar de rematar al enemigo. Es una de las opciones que más está barajando, la verdad es que tienen buena sinergia entre ellas, pues como ya os digo, sobre todo al tratarse de hechizos que son ráfaga y que ya potencian el propio ataque de Fizz y además hacen que pierda ese objetivo, ¿no?, de hechizos enemigos. Pero bueno, obviamente no todas las combinaciones son en relación a las cartas que se nos han mostrado. También he visto por ahí que había bastante gente sugiriendo la idea de jugar un mazo de Fizz con Demacia y utilizar el golpe radiante, que aparte de que es una ráfaga, por lo tanto, directamente lo podríamos jugar en cualquier momento para dar ese +1/+1 a Fizz y que salga victorioso de un tradeo, que sobreviva a un tradeo y además de que pierda el objetivo de algún hechizo enemigo y ya simplemente con esto hacer también más daño cuando golpeemos al nexo. Además, es un hechizo que al ser coste 1 podemos beneficiarnos de esa armonía después de jugar alguna unidad nuestra que nos recupera un puntito de maná para hechizos, pues tendríamos esa reserva para jugar el golpe radiante, pero no solamente el golpe radiante. Bueno, aquí podéis echar un vistazo a todos los hechizos de coste 1 que dan potenciadores. Tengo aquí puesto en filtrar cartas, pues potenciadores, tendríamos el elixir de hierro, teníamos el elixir de cola también por coste 1, que es un +3/+0, tendríamos también impulso, que desde mi punto de vista y lo que está comentando la gente es que tiene muy buena sinergia Fizz con Jonia. Vamos a ver ahora más cositas, no os preocupéis, y luego más hechizos que también dan bonificadores para bostear a nuestro Fizz. Y entereza también he visto bastante gente que estaba hablando sobre este hechizo, que es si jugamos un mazo enfocado muchísimo en spells y con una entereza, podemos tener un Fizz en juego bastante inflado, solo manteniéndolo a él. Tenemos en cuenta que es una unidad que vamos a jugar en un turno 1 y que le damos de forma permanente +3/+3, por lo tanto ya no estaríamos hablando de una unidad que puede morir fácilmente en cualquier tradeo, o con una avalancha, por ejemplo, que no necesita objetivos, o con cualquier carta que haga daño a la mesa sin utilizar como objetivo a nuestro Fizz. Así que otra opción que hace muy interesante la combinación de Fizz en los mazos de Demacia, pues aparte del golpe radiante, ¿no?, que ya habíamos visto, también esa entereza. También tendríamos réplica y también tendríamos espalda con espalda en lo que a Rafa de Demacia se refiere, para, digamos, salvar a nuestro Fizz a toda costa y meter ese daño extra. Como ya digo, Jonia también es una de las regiones más interesantes que tendríamos para combinar. Tenemos disciplinas que ya conocemos y tenemos el impulso, que también lo hemos visto en el vídeo de presentación, que da un +1/+0 y ataque rápido a la unidad. Y simplemente, si lo que buscamos con Fizz es jugar hechizos para que gane esa inmunidad, ¿no?, por así decirlo, al hechizo que le están lanzando y también la habilidad de ser elusivo, lo mejor son hechizos de coste bajo. Y voy a aprovechar para hilar con otra cosa que os quiero contar. Por ejemplo, tenemos fuerza de hechizo naciente, ¿vale?, que es otra ráfaga de Piltover y Zaun. Y con esto quiero mencionar que se está comentando muchísimo que Fizz es muy probable que se convierta en un counter directo, aparte de un aliado muy bueno, un counter directo al mismo tiempo de Ezreal, ¿vale? Y digo un aliado porque puede sonar golosa la idea de tener una carta que pueda matar directamente haciendo daño en mesa, dándole muchísima inmunidad a hechizos, al mismo tiempo que tenemos muchísimos hechizos en el mazo, y otra carta como es el campeón de Ezreal, que puede bajar esa vida restante al nexo simplemente también aprovechando la misma sinergia con los hechizos. Y el tema del counter directo lo menciono porque también lo he estado leyendo por ahí. Si nos damos cuenta, Ezreal, vamos a quitar aquí el filtro de hechizos,
Se trata de una unidad que tiene ilusión, que es un 1-3, por lo tanto si tenemos a Fizz mejorado ya sería un 3-2, capaz totalmente de tradear contra Ezreal. Por lo tanto seríamos capaces de bloquearlo, de matarlo, evitar que cree ese disparo místico. Y además si lo estamos jugando como única unidad en mesa, cada vez que el mazo de Ezreal, que esto es lo más importante, ¿vale? No ser capaz de bloquearlo, sino que cada vez que el mazo de Ezreal nos vaya a tirar alguna chispa para buscar esa mejora de Ezreal, le daríamos inmunidad a nuestro Fizz, por lo tanto perderían el objetivo todas las chispas de Ezreal y le sería realmente difícil mejorarse. También he estado leyendo por ahí la opción de hacer algún mazo con Heimer, mazo de Heimer con Fizz. Estamos hablando en todo momento, gente, mazos con Fizz, para utilizar esta sinergia que tienen ambos en lo que a jugar hechizos se refiere. Y ya sabemos que además también utilizaríamos bastantes ráfagas que le vienen muy bien a Heimer, pues esas ráfagas de coste 3, para meter nuestras torretas con ilusión, que además iríamos dando esa falsa invulnerabilidad de acuerdo a nuestro Fizz. He puesto ahora, para que echemos un vistazo rápido, ¿vale?, todas las regiones, tengo todas las regiones marcadas, hechizos de coste 1 o menos, para que echemos un vistazo, pues con la nueva mecánica, qué hechizos podríamos jugar para, de paso, que estamos mejorando a nuestro Fizz, para que no pueda ser objetivo de ese hechizo que supuestamente nos estén lanzando, pues aprovechar ese maná de hechizos que nos han dado las unidades que hemos jugado con esta nueva mecánica. Y la verdad es que si os dais cuenta, salvo un par de hechizos que son lentos, y creo que tenemos filo de cuchilla que es veloz y absorbe almas que es veloz, la inmensa mayoría, gente, es ráfaga, 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 ráfaga. Todo esto son ráfagas y aquí abajo tenemos más ráfagas. Por lo tanto, estamos hablando de que aproximadamente el 90% de los hechizos que tenemos actualmente en el juego de coste 1 son hechizos de ráfaga que podemos jugar sin dar pie a respuesta por parte de nuestro enemigo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que ya he leído comentarios, hay gente que está opinando que Fizz no está roto como el resto de campeones de las otras regiones que se han mostrado, que no está tan OP. Pero quiero recordar que al comienzo de la Open Beta esto ya pasó con otros campeones, y a medida que la gente le fue dando un poco a la sesera, sí que es cierto que salieron mazos competitivos con todos los campeones. Por lo tanto, vamos a darle una oportunidad a este campeón, porque a mí la verdad que me ha gustado la mecánica, le veo un campeón que puede ser muy dinámico, muy rápido y que puede encajar en bastantes mazos, como ya hemos estado comentando algunas de las opciones. Y que si os mola el campeón, no os dejéis arrastrar por estas opiniones negativas, porque seguro que a lo largo de los días, después de que ya esté todo implementado, veremos mazos muy competitivos que giren en torno a este campeón, que no tiene por qué ir de solero, que puede ir apoyando a otro, como ya hemos comentado en ese supuesto mazo con Lee Sin. Hasta aquí un poco el resumen que os quería contar, gente, porque la verdad me puedo enrollar y me puedo tirar aquí media hora hablando. He leído y he recopilado un montonazo de información, pero por lo menos sí que quería trasladaros este pequeño resumen. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, como siempre. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juegazo, señores, que es Legends of Runeterra, que se viene todo lo gordo y además se viene ya muy prontito. Además, como siempre, os animo a que me dejéis lo que queráis en la caja de comentarios aquí abajo y que me sigáis tanto en Twitch, yugo_con3y/tv, como en mi Twitter, @yugogames_con3y. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.